Abuelos, tíos y hasta parientes colaterales tendrían la obligación, bajo ciertas circunstancias, de proveer la pensión alimenticia y cubrir las necesidades básicas de los menores de su familia que queden desatendidos por sus padres, de acuerdo con el Código Civil Federal en su artículo 303. Así como la ley establece que, por ejemplo, en caso de divorcio, el padre o la madre que no tenga la custodia de los hijos debe dar una pensión para el sustento de los menores, el Código Civil también prevé que ante la falta o imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás familiares que estuvieran más próximos en grado, es decir, los abuelos. En caso de no estar los abuelos, el artículo 305 de dicha ley refiere que la obligación recae en los hermanos de padre y madre y así hasta los parientes colaterales dentro del cuarto grado de ambas familias. La obligación de pensión alimenticia comprende comida, vestido, habitación, educación, recreación y asistencia en casos de enfermedad de los menores y no es exclusiva hasta la mayoría de edad. 1 TV.